Hello. Hello, teacher. How are you? Hello, Carla. Good evening. It's nice to see you again. I'm pretty good. What about you? Fine, teacher. Fine. Did you work today? I suppose that you did, right? Yes, I worked. How was your day? Tired. Tired. Very tired. Yes. Are you still working in the contention center? Yes, yes. Wow. Well, but the good thing is that you are okay. Thank you, teacher. 61 patients. No, I imagine. Well, but I'm happy that you are okay. Yes, thank you, teacher. Welcome. Hi, Felipe. Hi, teacher. Listen to me. How are you today? Yes, I can hear you. Okay. That's okay. How are you? I'm fine, teacher. Good. Really? Okay, you look I tired today. You work today? Yes. Okay. The good thing is that you're okay. You look good. And the rest of you, I see many new people here, right? I see Mirna, your new student, right? Hi, my name is Mirna. Hi. Hi, Mirna. Good night. Good night. You are a new student. Oh, what? You are a new student. Yes. Es nueva. Okay. Yes, yes, yes. Great, fantastic. Welcome to this group. What about Marta? Marta, are you a new student? Hello. Well, I see many of you. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. And you? Very well. Thanks for asking. Are you a new student? No. You went in another group? Yes. Okay. Welcome to this group. Thank you. And Esther, are you a new student? Good night. I'm a new student. Okay. Welcome, Esther. Thank you. Miguel Angel? Hello, teacher. Hello, Miguel Angel. Are you a new student? No. No. You were in another group? Yes. Oh, okay. Welcome to this group. What about you, Maria? Are you a new student? Yes. Good evening. Good evening. It's nice to meet you, Maria. And Janita, what nice about you? Nice to meet you too. Are you a new student, Janita? Janita, are you there? Okay. Well, I see that there are like many new students here today. So I'm going to introduce myself. My name is Flor Guerrero and I'm in charge of this group. Hello, Iris. I see Iris coming. It's great to see you. And some of you are new, some others are not. So voy a decir un rapidito las reglas o cómo trabajamos. Para las personas nuevas, supongo que igual ya les explicaron, ¿verdad? Que nosotros somos inglés corporativo, somos los proveedores del inglés para los cursos de INSAFORT en línea, los cursos que ustedes están tomando. Las clases las tenemos de lunes a jueves en este horario de 8 a 9, ¿ok? So, de 8 a 9 vamos a estar en estas clases en vivo en las que se pretende reforzar los contenidos de la plataforma. Y si usted tiene alguna pregunta respecto a algún ejercicio o algún tema que no entendió bien con la plataforma, nada más se resuelven aquí en la clase, ¿verdad? Importante completar la plataforma, los ejercicios. La plataforma les funciona 24/7. Tenemos tiempo, ¿verdad?, para realizar los ejercicios y es importante estar al día con esto. Y con respecto a las herramientas, las van a ir conociendo ya. Creo que por lo menos la mitad casi ya han estado en estos cursos anteriormente. Sabemos que hay herramientas. Los felicito. La mayoría tienen en silencio su micrófono. Eso es
de mucha utilidad, ya que a veces hay ruido externo que no podemos controlar, ¿verdad? De repente que pasa una moto, pasa un bus, o se descontrolan los perritos, las mascotas, entonces se nos disturba la clase. Si quieren participar, pueden habilitar su micrófono y hay una opción que dice también levantar la mano. Cuando usted empuja ese botón que dice levantar la mano, algunos lo tienen donde dice participantes, a otros les aparece donde dice más. Si lo tienen en español, dice levantar la mano y si no, dice raise hand. Y ya yo veo que usted quiere decir o preguntar algo, entonces ya yo me puedo detener. Como les repito, mi nombre es Flor Guerrero y voy a estar a cargo de ustedes de esta clase en este módulo. Es un gusto tenerlos acá. Los felicito por su puntualidad. Espero verlos a todos finalizando el módulo, ¿verdad? Y que siempre estén puntuales. ¿Okay? ¿Preguntas? Buenas noches, Flor. Buenas noches. Mi nombre es Mirna y la pregunta es la siguiente. Yo soy nueva aquí. Es la primera vez y mi pregunta es, ¿hay otro curso básico? Porque este es el preintermedio, ¿hay otro antes que este? ¿O desde aquí empieza uno a todos los cursos, los módulos? Hay cursos básicos, desde el básico 1. Oh, ese es mi, yo creí que me habían anotado en el básico, uno, ¿verdad? Y porque veo que a veces empiezan, he visto los videos de las clases y que están casi todo es en inglés, pero no sé, he estado revisando el material y estamos ahorita como por los pronombres, un poco de gramática, creo, no sé si estoy un poco confundida o estoy bien. No, 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 ahora de hecho la clase es bien básica. Vamos a empezar otra vez con un review de los pronombres, de los possessive, countries, nationalities. Vamos a practicar pronunciación, pero me imagino que antes quizás hizo alguna prueba, algún examen. No recuerdo. Ok, so normalmente es así, pero si siente usted que no, vamos a empezar ahorita con lo que ya usted vio en la plataforma, que son pronombres, possessive, countries, nationalities. Y si usted no se siente que, siente usted que no, no es para usted este nivel, lo puede hacer saber a administración directamente con Jimmy, con David, Jonathan, ellos le pueden ayudar. La clase, esta clase casi que la mayor parte yo la doy en inglés, pero cuando es gramática les explico en español. Igual si usted necesita que o no me está comprendiendo, yo puedo hacerlo en español. Ah, muy bien, muy así amable. Es que, bueno, ahorita como ya la inscribieron aquí, tiene que terminar el módulo. Ah, ahí le vamos a estar ayudando. Gracias, muy amable. Hay un grupo de WhatsApp, creo que la mayoría, vi algunos que se estaban uniendo hace poco al grupo de WhatsApp. Este sí. Grupo, en ese grupo usted puede escribir cualquier inconveniente que tenga con algún ejercicio, si necesita ayuda, si no ha comprendido algún tema, ahí están todos los compañeros, está el personal administrativo de inglés corporativo y también está el facilitador, o sea, yo. Nosotros estamos pendientes del chat. Si usted necesita ayuda con algún ejercicio, puede escribir, ¿verdad? Muy ahí bien. Está bien, Flor. Muchas gracias. He quedado clara con la duda que tenía. Ok. ¿Algo otra? Antes de que empecemos. ¿No? Mi nombre es Esther. Quería hacerle una consulta en cuanto a la plataforma. Estaba verificando que son varias secciones. Sí, son 5. Son 5 secciones. ¿Tienen que hacerse todas las secciones por día o como una sección por día o o todas las secciones cada día? No, son 5 secciones, es decir que son como 5 unidades. En una semana nosotros tocamos una sección completa. La semana de nosotros es de lunes a jueves. De ese lunes a jueves, yo voy a cubrir la sección 1 completa, la primera semana,
y voy a empezar a tocar la 2, porque como son 4 semanas del módulo y tengo 5 secciones. Ah, perfecto. Uh-huh. Es prácticamente una sección y un poquito de la siguiente por semana. Y ahí usted puede ir adecuando. Si, por ejemplo, ahorita vimos, vamos a ver countries, nationalities, cómo hablar de nuestra nacionalidad y esto. Usted puede ir a la plataforma y decir, ya lo vi esto, y empezar a desarrollar los ejercicios que ya tocamos en clase. O lo puede hacer al revés, puede hacerlo antes de la clase. Lo ideal es que lo haga antes de la clase. Que usted revise por lo menos 2 ejercicios de la sección y en la clase haga las preguntas, si en caso tiene alguna duda. Pero no hay inconveniente porque yo no sabía y empecé a desarrollar varias, llegué hasta la sección 2 y algo. Entonces no sé. No hay ningún problema. No. Esa era mi pregunta, gracias. No, de hecho si usted puede y con eso y lo comprende, dele hasta donde pueda. Para así no se le acumule el trabajo. Está bien, gracias. Okay. Any other question? Any other question? Hi, teacher. Good evening. I'm Maria. Today I did some exercise, but the 2 last exercise I can do it. I don't know why, because I wrote my answer, but the platform rejected me my answer. Okay. In that case, there are many possibilities. Like for example, sometimes it's a period. You need to place a period at the end of the sentence. Sometimes you have to delete the period or omit the period. A veces es solamente que tal vez usted no empezó la pregunta o la oración con mayúscula. O tal vez el apóstrofe que puso no es. Normalmente el apóstrofe está a la par del 9 o del 0. A veces no quiere la respuesta contractada, sino que la quiere completa. Ahí es de que intente hacerlo de varias maneras. Ok, thank you. Y si de verdad dice, no, ya probé de todos los modos, sé que mi respuesta es correcta y no me la acepta, igual puede escribir al grupo y ahí a veces yo puedo decir, no hombre, pero es que mi respuesta está correcta, yo estoy segura que así es y la plataforma me la da equivocada. Y algún compañero le dice, no, es que lo has puesto contractado y tienes que poner respuesta completa. Entonces ahí se apoyan en el grupo de WhatsApp también. Ok, thank you. Otra cosa que suele pasar que a veces estamos mucho tiempo dentro de la plataforma. Entonces tiende como a congelarse y ya no a recibir. Entonces hágale refresh en el botoncito que está ahí, que es como una flechita así casi redonda. Y a veces ya se refresca la plataforma y empieza a trabajar bien. Ok. Any other question? Okay. Teacher, yes? The group of WhatsApp is the same. It's the same group. Okay. Mm-hmm. Okay, any other question? Okay, no more question. Let's continue. This topic is about countries and nationalities. We are going to practice with this. I have a presentation here. This is what we're going to practice. Okay, when we talk about countries and nationalities, we usually do with the verb to be, right? For example, we use the verb to be, remember, is am, is, are. That's the verb to be, okay? Basically, to make a sentence, we make the verb be, it means am, is, are. Then you place from and the city. For example, I should say in this example, I am from Sydney. But in my case, I would say I am from San Salvador. Where are you from, Miguel? Miguel, where are you from?
I am from San Miguel. All right, thank you. You are from San Miguel. Where is Miguel from, Felipe? He's from San Miguel. Excellent. He is from San Miguel. Okay, ahí vamos conjugando el verbo to be. Miguel dijo, I am from San Miguel. Ahora le pregunto a Felipe de dónde es Miguel. Y Felipe dice, he is from San Miguel. So ahí va a ir am, is, are. Okay, del verbo to be. Luego from y luego la ciudad de donde procedemos. Lo mismo es si vamos a decir el país. El verbo to be, from, y el país. For example, I am from Australia. Right? I am from. Okay, veo dos aquí, María. Questions? Not right now. No, okay. Miguel Ángel, question? Yes, teacher. Is correct. I am from San Miguel City. Yes, it's correct. It's correct. Yes, it's correct. Okay. Now, to talk about the city or the country, you say verb be and from, and then you mention the city or the country. But with the nationality, you don't use from. You just use the verb be and the nationality. You can see the example here. I am Australian. Yeah. I am Australian. It is the nationality, la nacionalidad. Ahí ya no usamos el from. Okay. Is that clear? Yes. Okay, now, yes, then we have some other countries, nationalities, and we can practice here in this presentation. So, I have this, okay, I'm going to move this side here. Quiero ponerlos acá, okay. There you are. Argentina. Argentinian. Okay. So you see the country is Argentina. Argentina. Nationality? Argentina. Argentinian. Uh-huh. So that's why you say Argentino, right? Argentinian. That's the nationality. You can repeat at home. Austria. Austrian. Austrian. Austria. Austrian. Austria. Brazil. Brazilian. Brazil. Brazilian. 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 Britain. British. Britain. 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 British. 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 Canada. Canadian. Canada. 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 Canadian. 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 Chile. Chilean. Chile. Chile. Chilean. 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 China. Chinese. China. 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 Chinese. France. French. French. France. France. French. 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 Germany. German. France. Germany. Germany. German. 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 Greece. German. German. Greek. Greece. Island. Greek. Ireland. Ireland. Okay. Irish. Ireland. Irish. 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 Irish.
Irish. Italy. Italian. Italy. 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 Italian. Italian. Jamaica. Jamaican. Italian. Jamaica. 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 Japan. Japanese. Japan. 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 Japanese. Japanese. Japan. Japanese. Mexico. Mexican. Mexico. Mexico. Mexican. Mexican. Morocco. Moroccan. Morocco. 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 Moroccan. Netherlands. Dutch. Netherlands. 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 Dutch. Norway. Norwegian. Norway. Norway. Norway, Norwegian. Norway, Norway. Poland. Norway. Polish. Norway. Polish. Norway. Poland. Polish. 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 Portugal. Portugal. Portuguese. 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 Peru. Peruvian. Peru. Peru. Peruvian. Peruvian. Russia. Russian. Peru. Russian. 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 Russia. Russian. Spain. Spanish. Russian. Spain. Russian. Russian. Spanish. Sweden. Swedish. Spain. Spanish. Sweden. Swedish. Sweden. Sweden. Thailand. Thai. Thailand. 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 Thai. Thailand. Thai. Thailand. Thai. Thai. Turkey. 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 Turkish. Turkey. Turkey. Turkish. Turkey. USA. American. USA. 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 America. American. American. Okay, that's the presentation. All right, estas presentaciones es nada más para incrementar su vocabulario, ¿verdad? En la plataforma creo que es de Japan, Japanese, y eso. Pero aquí tienen más countries, más nationalities, es para ampliar vocabulario. No lo van a ver en la plataforma, pero sin embargo, usualmente lo comparto más noche. En el grupo de WhatsApp yo les envío lo que hemos visto en la clase. Para que usted lo descargue en su teléfono y pueda seguirlo practicando. ¿Sí? Okay. Well, this is what you have in the platform. You have this conversation. I says, please call me back. Okay. For the ones who already checked the platform, you remember this conversation, right? It says, please call me back. Okay, so they are talking, they are introducing. So we're gonna listen and we're gonna listen pronunciation and afterwards we're gonna practice in group. But first, just listen pronunciation. Okay, I got it. Unit 1. Please call me Beth. Page 2, Exercise 1, Conversation. Where are you from? Can you listen the conversation, the audio? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. From. Listen and practice. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun Hee is here. Who's Sun Hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia?
Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay, perfect. Do you have any question about vocabulary, any new words or pronunciation? No. No, it's okay. No. No question. Okay. No, teacher. Yes? All right. We're going to do something. Basically, this is another benefit of the Alive class here online. Es otro beneficio que tenemos acá en la clase en línea, es que podemos practicar con otras personas, cosa que no podemos hacer con la plataforma, ¿verdad? En sí. Entonces, ahorita los voy a poner a practicar en grupos, probablemente de 3 o de 4, para que ustedes entre así practiquen la conversación. Se las acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Si pueden revisar su teléfono, ahí tienen la captura de la conversación, porque cuando yo los pongo en grupo ya no pueden ver esto que está acá en mi computadora. Entonces, ahí en el teléfono tienen la conversación para que puedan practicarla en grupos. Voy a unir las secciones ahorita y ustedes van a ver un mensaje en su pantalla que les va a decir si está en español. Le dice unirse y si está en inglés dice join. Ustedes tienen que dar clic y ya quedan en grupos y así pueden practicar la conversación, ¿ok? Join. Ok. Yes. Y de pronto yo voy a empezar a andar de grupo en grupo. El inglés, acuérdense que es práctica. No me voy a decir, ya lo hicimos una vez. Si lo tienen que hacer 5 o 10 veces y se pueden corregir la pronunciación. De repente, si empiezo ahorita, yo digo Emperatriz, usted es David y yo soy Beth. Luego cambiamos. Ahora yo soy Beth y usted David, así. Tienen que cambiar roles y practicar, practicar. ¿Ok? Okay. ¿Questions? ¿Questions? Ok, entonces ahí vamos ya a unir, a hacer las secciones. Okay, ya les debe de aparecer el mensajito. Tienen que hacer clic donde dice join o unirse. ¿Qué otro día con quién? Yo con compañera. Beth. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Ah, okay. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, so, Oh, good. So here. How soon here? She's my classmate.
We're in the math class. Same. Same. Uh-huh. Same. Math class. Where's she from? Where's she from? Korea. South Korea. South Korea. Let's go inside. Hello. Sorry. What is your last name? Last name. Okay. Garcia. Actually, it. Estoy sí, escuchando. Está bien. Va, entonces, hoy yo voy a hacer... Beth. Hola, teacher. Se ha cortado. Bye. Ya comienzo. Bye. Ajá. Ah, lo que pasa es que el internet aquí, como cambié de compañía al teléfono, antes era Movistar, me agarraba un poquito y ahora es que es Claro, se me dificulta. Oh. Ah, ya. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It is really beautiful. It's really beautiful. Oh, good. So here is here. Who's son here? She's my classmate wearing the same math class. Where's she from? South Korean. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Again, Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell thing? That. G R no G A R Z A. Okay. A mí me traba la lengua. Hay que aprenderlo bien, ¿sabes? Ajá. Entonces, no sé si seguimos. Bueno, quizás practicando algunas palabras. ¿Ya practicaron con Gerardo también? Él se encuentra en un lugar que no puede estar hablando. Ok, así oigo que la señal es un poco difícil a veces. Pueden seguir practicando y reforzar las palabras que estaban con un poco de dificultad. Está bien, Miss. Creo que yo voy a seguir practicando. Sí, el curso del mes pasado. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love you, Mexico. It's really beautiful. Oh, God, Sunghee is here. Who's Sunghee? She's my classmate. We're in the same math class.
Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your late name again? Garcia? Actually, it's Garza. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. Please call me Beth. Okay, great. I see so most of you are here again in the main section. I just heard some mispronounced words, like for example, the word Brazil. Brazil, like z. Right? Brazil. Another that I heard that was mispronounced is this word, same. Same math class. Another mispronounced word is South Korea. South Korea. Just keep that. Okay, another thing that we have here, we have another short conversation here. We can practice and very quick, right? Let's listen. Okay. No se escucha. Okay, vamos otra vez. Page 3. Ahora sí. Sí. Yes. Exercise 3. Conversation. What's Seoul like? Part A. Listen and practice. Sun-hee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sun-hee Park. Hi. So you're from South Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. Pronunciation. What city is Seoul? Una ciudad de Corea del Sur. Seoul. La capital. Thank you. Page 3. Okay, we're going to listen one more time and everybody's going to repeat when I'm going to pause the audio, okay?
Exercise 3, conversation. What's Seoul like? Part A, listen and practice. Sun-hee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Now it's your turn. Sun-hee, he's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sun-hee Park. Nice to meet you, David. I'm Sun-hee Park. Hi, so you're from South Korea? Hi, so from South Korea. That's right. I'm from Seoul. I'm from Seoul. Excellent. That's cool. What's Seoul like? That's good. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. It's really nice. Very exciting city. Okay, very nice. There is something very important here. Esta question, esta pregunta ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? What's, y aquí dice, so like. So like. ¿A qué se refiere esta pregunta? What's so like? ¿Te gusta la ciudad? No. ¿Cómo es? Ok, básicamente nosotros relacionamos el like con gustar, ¿verdad? Sí. ¿Vives en Seúl? ¿Cómo es? Ajá, le está preguntando cómo es Seoul. What's so like? Y le dice, ella le responde, ¿eh? It's really nice. Es muy bonito. Es una ciudad muy emocionante. Es muy bonito. Ajá. Entonces ella le describe cómo es. Ah, es una ciudad muy Ajá. For example, so you can say, I am. Si le pregunta, what's San Salvador like? ¿Cómo es San Salvador? Si alguien le pregunta a usted cómo es su ciudad, cómo es... It's really nice. It's very exciting city. It is really nice. It is a very exciting city. Ajá. It's very crowded. Hay mucha gente. Está llena de gente. It's very crowded. It's very hot. Ajá. It's very hot. It's very crowded. People is very kind. Teacher. Yes. ¿Y se va a usar con signos de interrogación o dependiendo de la conversación se va a usar like como es? Ajá, como es una pregunta, entonces utilizamos signo de interrogación porque estamos haciendo una pregunta, por eso utilizamos signo de interrogación. No, me refiero en qué tiempo se puede usar ese en la conversación. Para diferenciar de gustar y el otro significado. Ok. Ok. Ok, en este somos como específico. What food? What kind of food do you like? What kind of food do you like? Aquí le estoy preguntando, por el contexto, ¿verdad? Aquí le estoy preguntando qué tipo de comida te gusta. Entonces, I like. Aquí sí contestamos con I like fast food. I like chicken. I like pupusas. I like tamales. Biscuits, they are my favorite. I like meat. I like chicharrones. I like pork. Yes. I like chicharrones. Va en cuarentena para que nos abunde esa grasa. Okay. Pero si le pregunto, what is, ¿cómo es?
Si se fijan, aquí no va el verbo to be, del ser o estar. Estoy preguntándole por un gusto, ¿qué tipo de comida le gusta? Ahí no uso el verbo to be. Pero cuando digo, what is, for example, what is your... Vamos a ver. Ojalá digan cosas bonitas. Mother in... ¿Cómo es su suegra? What is your mother-in-law like? She's a very nice person. She's very fantastic. Oh, she is a fantastic person. She is a fantastic person. She's very funny. Ella tiene buen sentido del humor. She's very funny. She is very talkative. She is something. What is your sister like? She's very metida, ¿cómo se dice? Snooky, gossip. Okay. What is your sister like? ¿Cómo es tu hermana? Ah, she's a gossip girl. ¿Cómo es tu hermana? She is very metida. She's very gossipy. Okay. Oh, what is your? Y ahí si le preguntan con el verbo to be, what is your city like? ¿Cómo es tu ciudad? What is your city like? Pero siempre llevamos acá el verbo to be, ¿cómo es? Acuérdense que el verbo to be es ser o estar. Entonces, cuando vamos con el verbo to be, estamos preguntando cómo es, estamos preguntando una descripción, ¿ok? El like no es solo para decir me gusta, sino que también es para dar descripciones y para hacer comparaciones. También el like se usa para hacer comparaciones. Oh. Teacher, I have a question. Yes. When the question lasts in the verb to be, for example, what your city like is? What is your city like? Como la estructura, me pregunta. No, what is the difference between two questions? Okay, en esta pregunta estoy haciéndola en presente simple y estoy usando... estoy usando el auxiliar do. Ambas son en presente simple, pero lo que me dice es que aquí esto está funcionando como un verbo. Aquí, si usted se fija, no hay ningún verbo. ¿Qué tipo de comida? El do solo es auxiliar. Y aquí el verbo es like, gustar. ¿Okay? Y okay, aquí el verbo es el to be. Cuando tengo el to be, entonces no tengo otro verbo ni tengo auxiliar. Y aquí está nada más para darme la función de descripción. No está funcionando como verbo porque acá tengo el verbo to be. En cambio, en esta no tengo verbo. El verbo es el, like. Este es auxiliar nada más. What can... Okay. Teacher. ¿Sí? I have a question. But it's correct saying how is your city or no? Sí se puede también. It's the same. Es lo mismo. No. Puede decir lo mismo en diferentes formas. How is your city? Está bien, es correcto. Oh, what's your city like? Ambas son correctas. Ah, okay. Thank you, miss. Okay. Aquí, en este caso, el like me está ayudando a hacer una comparación. Sprinkles, ¿qué son sprinkles? What are sprinkles? Sprinkles are like small candies. Son como dulcitos pequeños. Ajá, sprinkles.
Es lo que ponemos en el top de los cupcakes, en el top de una banana split. Esos dulcitos pequeños en inglés se llaman sprinkles. Entonces, yo quiero compararlo. ¿Cómo es un sprinkle? ¿Qué es eso? Sprinkles are like small candies. Son como dulces pequeñitos. Entonces, aquí el like me está ayudando a hacer una comparación. Esas son básicamente las tres funciones de like. Questions? Son tres funciones. Sí, son tres. Ahí les queda de tarea practicarlas. Ok. All right. Y así es como vamos viendo que igual esta clase nos va a servir para ir ampliando conocimiento, ampliando vocabulario y ahí la importancia de que siempre asistan a su clase. Ok, luego el segundo contenido que tenemos ahí en la plataforma que vamos a ver acá un poco son los possessive adjectives. Esto lo tienen en la plataforma, es el segundo ejercicio que tienen ahí. ¿Qué es un possessive adjective? Un possessive adjective me sirve para indicar posesión, como su nombre lo dice, possessive adjective. Dependiendo del pronombre, va a ir el possessive adjective. Por ejemplo, si el pronombre es yo, si yo quiero decir algo mí, que es mío, de mí, de la primera persona, teacher, entonces... No me gustan, ¿sí? Solo pedirle al compañero que tiene el niño la televisión ahí que se ponga en silencio para no... Porque interrumpe bastante escucharla a usted. Ah, ok, sí. Ahí pueden silenciar cada quien su micrófono si hay interferencia, si hay niños, televisión o si de repente la mascota, ¿verdad? Ahí nos colaboran. Hay que ponerlos en silencio, no se escucha nada, hay mucha interferencia. Miren, yo no sé qué es lo que me está fallando a mí, pero casi no escucho. Ok, ahorita yo voy a poner en silencio a todos. Y ahí si alguien quiere hablar o aportar algo, puede activar su micrófono. Yo ya no escucho interferencia. Aquí estábamos. Esto lo vamos a medio ver ahora. Si usted puede ejercitarlo mañana en la plataforma, perfecto. Y si no, no se preocupe porque mañana vamos a seguir practicando este tema de los possessive. Esto es lo que vamos a hacer mañana. Les voy a dejar algo. Recuerden que esto es como adicional, es para reforzar los temas. Vamos a hacer algo. Para que entiendan mejor el uso de los possessive adjectives, les voy a presentar una hojita que ustedes se la voy a mandar a su WhatsApp. Pero no me vayan a hacer trampa, por favor, porque esta hoja tiene las respuestas. Possessive adjectives son, por ejemplo, my, your, his, her, its, our, y their. Dependiendo de quién sea el sujeto, vamos a utilizar un possessive adjective, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver acá en la pizarra. Esa hojita es la que les voy a mandar y ustedes la van a ir completando. Lo pueden hacer en su cuaderno, que si el sujeto es I, el possessive es my. Si él es you, el possessive es your. Si es he, el possessive es his. Okay. Vamos a separarlos un poquito más, solo para que se vean. Si la persona de la que voy a indicar posesión es she, que es ella, el possessive es her. Okay. Raramente se usa el it, que es cuando es una cosa, el possessive es it, sin apóstrofe, porque ya con apóstrofe es verbo to be, es un tema diferente. Si el sujeto es we, nosotros, para indicar posesión y decir nuestro es our, ok. Ya vamos a ver con lo del WhatsApp, vi un mensaje ahí. Si el pronombre es they,
And possessive is there. Okay, vamos a ver. I, possessive, my. You, your, con R que al final. He is his. She, her. It is its. We, our. Y they is their. Okay. Vamos a ver. Si yo digo nuestro salón, yo quiero decir que nuestro salón, nuestro, we, somos nosotros, ¿verdad? Si yo quiero decir que nuestro salón es grande, entonces voy a decir our classroom is big. Uh-huh. Si yo quiero que decir la casa de ellos, al referirme a algo de ellos, entonces el possessive is there. House. Entonces yo digo, la casa de ellos está lejos. Their house is far away. La casa de ellos está lejos. Y así es como funcionan los possessive adjectives. Va a depender del pronombre. Entonces yo les voy a dejar esta hojita y aquí ustedes van a ir completando con el pronombre que corresponda, sin ver la segunda hoja porque ahí están las respuestas y sería trampa. Entonces, solo la hacen así. Por ejemplo, aquí dice, where is? Y dice classroom. We can't find it. No lo podemos encontrar. Entonces, ¿dónde está el salón de clases de quién? Where is our classroom? Ajá, nuestro, porque digo, ¿dónde está nuestro salón de clases? No puedo encontrarlo. Where is our classroom? Ajá. Y así van a ir completándolo. Y mañana lo revisamos. Ok. Aquí estoy viendo que están escribiendo en el chat. El grupo de WhatsApp, ustedes todos recibieron un correo electrónico donde les mandaban diferentes enlaces, ¿verdad? Sí. En todos esos enlaces hay un enlace que menciona la palabra WhatsApp. Cuando usted hace clic en ese enlace, automáticamente usted se une al grupo. Entonces es usted mismo el que se tiene que unir al grupo de WhatsApp. Sí, están pidiendo ayuda algunos compañeros ahí con esto. Cada quien se une, ¿verdad? Porque como esto es ahí por allí alguien mandó, pero cada quien ha recibido un correo con los diferentes enlaces. Busquen en ese correo el enlace que menciona la palabra WhatsApp chat, y ahí hágale clic para que usted se una al grupo. ¿Ok? Bueno, no sentí la hora, se nos fue rapidito. Mañana seguimos con este tema y lo vamos a reforzar, ¿ok? Okay. Teacher, see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye. Have a good night.